A otras cosas, el ciudadano Oscar Eduardo Ramírez López aseguró que el gobierno municipal no ha mostrado interés en pagar los 11.000 metros cuadrados sobre los cuales se construyó de manera ilegal parte del parque metropolitano. De no hacerlo, advirtió, colocará una barda para demarcar lo que le pertenece. Él legalmente es propietario de 11.507 metros cuadrados que actualmente forman parte del paisaje del parque metropolitano. Desde hace aproximadamente 13 años comenzó la construcción del parque. Sin embargo, el municipio jamás adquirió ni negoció con Ramírez López la adquisición de los terrenos. Esta mañana en rueda de prensa, Óscar Eduardo Ramírez contó su historia y relató cómo ha intentado llegar a un acuerdo con las anteriores administraciones municipales. En el trienio anterior, Ricardo Sheffield Padilla de plano ignoró las escrituras que el empresario le presentó físicamente e incluso comenzó a bloquearle cualquier trámite municipal que éste quisiera hacer. El panorama no cambió pese a que a la llegada de una alcaldesa priista, Bárbara Botello, a la presidencia municipal. Incluso Óscar Eduardo Ramírez refirió que la alcaldesa amenazó al director de Desarrollo Urbano, Óscar Pons, de despedirlo si llegaba a ayudar al empresario. Vamos a escuchar a Óscar Eduardo. Hace tiempo yo había pasado con el jefe de dirección urbana, en donde yo pasé a hacerle una pequeña reclamación con respecto a los terrenos. Él me recibe, yo le empiezo a enseñar las escrituras, Y me dice, oye, pues está muy claro esto, yo creo que esto va a estar fácil de poderse arreglar. Pasan los 3 días, yo le llamo, me vuelve a recibir y me dice, oye, lamentablemente no te puedo ayudar en nada. Me dieron orden de que si te recibía hasta me corra. Y que él trató de arreglar las cosas con Bárbara y Bárbara le dijo, tú tratas de ayudar a esta persona y estás fuera. Entonces, desde ese momento ya no me reciben. ¿Específicamente qué funcionario dijo que era? Él es Óscar Pons. Bueno, finalmente en junio de este año el primer tribunal colegiado en materia civil del 16º circuito le dio la razón al empresario, por lo que hoy más de 11.000 metros cuadrados del parque metropolitano, en los cuales está el área de playas y un tramo considerable de la pista, son de Óscar Eduardo. Vamos a escuchar otra vez al empresario leonés. Ahora, yo he llegado aquí a la situación de decir, ¿sabes qué? Yo te propongo, o sea, como se los dije hace muchos años atrás, o sea, yo puedo ceder con ustedes en una permuta X, pero de una cosa similar a mi terreno, en que me pagues, no sé, una mitad de dinero y otra mitad con terrenos. O sea, no te quiero sangrar, ni tampoco que me sangres. Ahora, ya me has afectado durante mucho tiempo. A final de cuentas, ha sacado usufructo de mi terreno, porque ellos le cobran renta a estas personas, a los que están aquí en mi terreno. Y cobran por entrar al parque. Y cobran por entrar al parque, y cobran por hacer eventos. Esto es muy grave, porque sabemos que si pierden y no hacen nada, y yo tomo posesión de mis terrenos, yo automáticamente bardeo mi terreno. Y bueno, se le cuestionó a la alcaldesa Bárbara Botello sobre este tema, vamos a escucharla. Lo que se está haciendo es negociar con él para a ver si es posible darle a través de una permuta otro espacio y que le deje al parque esta superficie que también es importante. ¿Qué terreno se le estarían ofreciendo? No tengo ahorita qué terreno, se está primero platicando con él. Hace unos minutos este empresario señalaba que incluso usted llegó a amenazar a Óscar Pons de despedirlo si pues lo apoyaba al empresario. Válgame, no, eso no es cierto. O sea, no ha habido... Es de mis funcionarios consentidos, ¿cómo lo...? ¿No ha habido ningún bloqueo hacia él en particular? Para nada.